Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Esto es Master Spanish y mi nombre es Virginia. Estamos en este curso completo del nivel B1 de siguiendo el libro Aula Internacional 3. Hi everyone. This is a Master Spanish. My name is Virginia. I'm from Argentina and I've been teaching for more than 15 years or more. So, I'm here to help you learn with a complete free course. It's step by step, it's not a tutorial. So, if you missed the previous videos, please make sure you go back to the playlist. We have level A1, complete level a A2, and now this is B1. Um, if you want to help me, to continue making these videos for free please make sure you donate and help to support the channel so i can keep on recording b2 c1 c2 dele and everything that it is out there possible for me to teach you yes um, also if you want uh, it's very important that you practice conversation if you want to book a conversation class with me you can do it on my website and also download the slides that i'm using today my website is www Virginia, okay, uh, sorry, master, <laughs> that's the previous one. So, www.masterspanishacademy.com. Vamos a comenzar. So, this is lesson number two, unit one, Aula Internacional tres. If you missed the previous uh, lesson, please make sure you go back to the previous lesson. Yes? Entonces, ok, estamos viendo en esta unidad. las perífrasis verbales. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña... ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver una revisión de perífrasis verbales. Tenemos lectura, gramática. Vamos a analizar las perífrasis verbales. Y vamos a ver desde hace y desde hace y eh, un juego del pasado. Esta es la revisión. Si, ¿sí? I follow the book uh, Aula 3, but I make my own slides because I want to put everything together the answers, uh, the extra exercises, everything you find in the same slides with all the answer sheets. So, if you just buy the book Aula, you don't have the answer sheets and all the things that you have in the slides that I prepared. So, it's the whole thing complete. Yeah. Entonces, Menciona algo que has dejado de hacer desde la pandemia, dejado de hacer, o sea, interrumpido. Algo que has comenzado a hacer desde la pandemia, o sea, iniciado, comenzado. Algo que sigues haciendo, que continúas haciendo desde antes de la pandemia algo que has terminado de hacer recientemente terminado es completado y algo que has vuelto a hacer recientemente vuelto es you went back to doing something sí entonces acá ponemos pausa vamos a hacer el ejercicio take your time to do the answer the exercises before we check together yo voy a controlar okay acá hay algunos ejemplos sugerencias por ejemplo He dejado de ir al cine. He comenzado a correr. Sigo estudiando español ahora online. He terminado el libro Relato de un náufrago. Y he vuelto, o has vuelto, he vuelto a cocinar comida india, por ejemplo. ¿Sí? Estas son sugerencias. Tenemos una lectura. Ahora, lectura comprensiva. De vuelta a casa. Álvaro, este es Álvaro, quiere volver a España. Volver, o sea, go back a España. Y escribe a un amigo para pedirle consejo. Consejo es advice. Lee su email y piensa: ¿cuál de estos trabajos puede hacer Álvaro en España? ¿Sí? entonces acá tenemos una lista de trabajos jobs, professions sí y vamos a leer la información sobre Álvaro y vamos a tratar de conectar. We'll play human resources here. So we have different kind of jobs and then we will read his description and try to match the jobs that he can do. Eh, y acá hay algunas preguntas si Álvaro va a tu país, crees que puede encontrar trabajo. Bueno, acá dice hola Jaime. Fue genial verte el otro día en la fiesta de Paco. Como te dije, tengo ganas de quedarme en España después de estos años en el extranjero. Por cierto, ¿sigue en pie tu oferta de ayudarme a buscar trabajo? Te cuento un poco lo que he hecho por si tienes alguna idea. Sigue en pie means is it still going your offer is it still ¿Cómo lo dices en inglés? ¿Es possibility? Como sabes, después de la universidad estuve, traba eh, estuve trabajando un año de cocinero en un barco holandés, tipo un crucero. Fue una época genial. En el 2005 me fui a Sydney y allí estuve trabajando primero de camarero, luego de cuidador de perros, Después de socorrista en una piscina, socorrista es oh my god, like the ones in Baywatch. What is it? What is it called? The one looking after people on the in a swimming pool. Okay. Y de profesor de español, aunque la verdad es que creo que no me apetece volver a hacer ninguna de estas cosas. Después de irme a Japón, allí aprendí japonés y trabajé de guía turístico para europeos, sobre todo para españoles. Y además, no te lo vas a creer, estuve dando clases de, de flamenco. Gané bastante dinero y dejé de trabajar una temporada. Luego me trasladé a Alemania y allí me matriculé en un programa de doctorado de historia de las religiones. Cuando acabé... Me dieron una beca como colaborador en la Universidad de Heidelberg y estos últimos tres años he estado dando clases en la universidad. La verdad es que he hecho un poco de todo, ya lo ves. Ahora necesito un trabajo a tiempo parcial porque todavía no he acabado la tesis. Tiempo parcial means part-time job. Llevo dos años escribiéndola y quiero terminar de redactarla. Oye, pues nada, intento llamarte mañana y hablamos, ¿vale? Un, un abrazo, Álvaro. ¿Mm? Entonces, tenemos una lista acá de trabajos: portero de discoteca, bouncer, ¿sí? En una, en una discoteca. Profesor de español. Profesor de historia. Traductor. Dietista o nutritionist. Profesor de yoga. Director de agencia de viajes. Gerente, gerente es manager de un tablado flamenco. tablao flamenco es like a flamenco bar, bar restaurant. Eh, guía turístico, enfermero, enfermero nurse y dependiente de una tienda, um, salesperson en in a, in a store, ¿sí? Entonces, acá ponemos pausa. Take your time to try to suggest a job for Alvaro depending on his experience. Take your time, please. I'm just going to move forward with this please make sure you don't cheat and that you pause and you take your time to do it ah no lo he hecho there were no answers I forgot I okay entonces qué trabajos puede hacer álvaro sí eh, portero de discoteca mmm, a ver cocina, ah, vamos a empezar trabajando como cocinero no cocinero no está eh, me fui allá primero de camarero camarero sí puede hacer pero no está dependiente, luego hay cuidador de perros, después socorrista en la piscina, profesor de español, pero no quiere hacerlo de nuevo, no quiere hacer eso. Eh, trabajé de guía turístico, o sea que guía turístico si sí puede, y además clases de flamenco, o sea, gerente de tablado de flamenco. Gané bastante dinero, trabajé, luego me trasladé, me matribulé, cuando acabé me una beca clases y he estado dando clases, o sea, sobre todo profesor y acá de historia, ¿sí? Entonces, eh, pero él está buscando un trabajo a tiempo parcial, entonces yo le recomendaría, porque un gerente de tablado de flamenco tiene que hacer muchas horas, no puede ser part-time, o sea, tiempo parcial, tiene que trabajar a tiempo completo. Yo creo que lo mejor para Álvaro sería pero él dijo, profesor de español no quiere volver a ser. Entonces, podemos decir guía turístico, quizás trabajar solo los fines de semana, o eh, profesor de historia. ¿sí? Yo creo que esos dos trabajos irían muy bien para tiempo parcial. Bueno, tienes experiencia, vamos a hablar un poco de trabajo ¿sí? en esta unidad. ¿Tienes experiencias similares a la de Álvaro, experiencia de trabajo? Escribe tres cosas que has hecho en el ámbito de trabajo y de los estudios. Luego coméntalos. Por ejemplo, hace unos años trabajé en una tienda de ropa. Bueno, yo también he hecho muchas cosas. Por ejemplo, hace unos años eh, trabajé de canguro. Ah, de canguro. Canguro es babysitter. Sí. También trabajé de camarera. trabajé eh, como traductora, traductora, eh, profesora de inglés, de español y de italiano también. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? peor de perros? No? Mm, no sé si algo más. Y estudié... Eh, lenguas, ¿sí? Y, pero también estudié arte y eh, moda. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son tus experiencias de trabajo y de estudio? Puedes dejarlo en los comentarios. Vamos a continuar. Bueno, esto es tarea, grabar un audio. Imagina que buscas empleo, ¿qué puedes hacer con tu experiencia? ¿Sí? Entonces, intentemos hablar de experiencia de trabajo y comentarla si tienes alguien con quien hablar puedes hacerlo si no puedes reservar una clase conmigo Sí yo puedo trabajar de dependiente en tienda de ropa porque trabajé cuatro años en Benetton y además me gusta la moda yo soy abogado puedo hacer de camarero etc. Bueno ahora vamos a trabajar con currículums currículums vitae y vamos a ver desde nue de nuevo desde hace y hace contrato indefinido la multinacio una multinacional está buscando a un director financiero. Observa el anuncio, dice Job Post, y la información sobre dos candid candidatos que ya trabajan en la empresa. Decide con tu compañero cuál es el más adecuado para el puesto. Entonces, acá están los dos candidatos y acá está el puesto de trabajo. El puesto de trabajo dice: Grupo Multinacional Líder. En el sector químico, precisa, precisa es busca o necesita un director administrativo o financiero, o sí, para su sede, Sede is branch en el Cairo, Egipto. Se requiere, this is what they're looking for, estudios superiores, o sea, estudios universitarios, dominio del inglés y conocimientos de árabe, dominio es. Fluent English y conocimiento basic Arabic. Experiencia en dirección de equipos, o sea, manejar, trabajar con equipos, ¿sí? Experiencia internacional, flexibilidad horaria y disponibilidad para trabajar. Disponibilidad es availability. Entonces, tenemos a Petra y a Pedro. Petra Lorente. Hace seis años que trabaja en la empresa. Remember both of them work in this company already. Entonces, Petra hace seis años que trabaja en la empresa. Acabó la carrera de, de económicas hace ocho años. Hace poco ha acabado un máster de gestión empresarial. Desde que está al mando de su departamento in charge, ha conseguido duplicar los beneficios. Viaja menos desde que nació su hija. Habla inglés y estudia árabe desde hace tres años. Vive en Madrid desde 2009. Y Pedro, hace dos años que trabaja en la empresa. Acabó la carrera de administración de empresas hace tres años. Desde que dirige su departamento, la coordinación del equipo ha mejorado. Habla inglés, estudia francés desde hace cuatro años, o sea que no árabe. Se casó hace un año. Hace tres meses nació su primer hijo. Eh, ha estado a cargo de las exportaciones al norte de África desde que entró a la empresa. Vivió en Alejandría de 2007 a 2010 y desde 2011 vive en Barcelona. ¿Sí? Entonces, eh, ¿qué más dice acá? Bueno, ¿cuáles creen que es mejor candidato y por qué o candidata? ¿Sí? Petra tiene más experiencia, pero Pedro tiene más disponibilidad para viajar y tiene experiencia también en el norte de África, en el departamento. Petra viaja menos, así que es relativo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, fíjate en las estructuras en negrita. ¿Entiendes cómo funcionan in bold? ¿sí? ¿Hace qué? ¿Hace desde, desde qué? ¿Desde qué? ¿Hace? Etcétera. Vivo en ta. ta, ta. Desde ta ta. ta. Completa estas frases con tu información. Estudio español desde hace ta ta, ta y hace mm, mm, que, que hemos empezado la clase. Yo voy a escribir acá. Vivo en Londres des, desde el año 2018. Estudio español desde hace, desde que nací. Bueno, vamos a decir desde hace tres años. Hace, eh, ¿Hace cuánto tiempo? No sé, media hora, 30 minutos o 20 minutos que hemos empezado la clase, ¿sí? Esto es un ejemplo nada más para eh, ver de nuevo, desde, desde hace ya. Yes. I have tutorials about this day, desde hace... Um, and also, oh my God, I cannot delete what I wrote. Um, and also in the previous uh, complete course, yes, you have it also there. Entonces, this is insane, I cannot... Ah, oh, there it is. Ahí está. okay technical problem. Eh, completa estas frases con... Bueno, acá tengo ejemplos. si ¿sí? vivo en, Lond en Londres en 2015, estudio hace 15 minutos que hemos empezado la clase. Entonces, vamos a ver mejor esto desde hace etcétera. Complete las siguientes frases con información sobre Lidia. ¿Sí? Acá quiero, I want to highlight this again. Entonces, recordemos, just a revision, ¿sí? Desde más el año, mes, hora, etc. Que sería como decir, since. ¿Sí? Por ejemplo, eh, eh, miro Netflix desde el año pasado. Eh, ¿Qué más? Como carne desde que nací. O, o también un, un evento, sí, un, un acontecimiento. es un, un evento acontecimiento ¿Mm? o desde que vivo acá en Londres como carne si vamos a usar desde que más acontecimiento it means me eh, sí sí Después, desde hace, más eh, eh, cantidad de tiempo. Porque since es como un punto en el tiempo. It's a pointing time. Desde hace, it's counting the time. Por ejemplo, desde hace dos horas que espero el colectivo, el autobús. ¿Mm? o eh, hace dos hace y desde hace es igual sí hace dos horas que espero el colectivo la estructura cuál es la diferencia entre hace y desde hace la estructura es desde hace dos horas que espero el colectivo o hace dos horas que espero el colectivo. Desde hace va en la mitad de la frase. Hace va va adelante y separado. Entonces es hace hace más el tiempo más que más acontecimiento, sí. Mientras que el otro es Acontecimiento más desde hace junto más el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero y en inglés sería como decir for I've been listening uh, for the bus for two hours. Four, four, four. ¿Sí? Again, there's a full um, tutorial about this and also um, it's in the previous units, but it's good. This is more like a revision. Entonces, es vegetariana desde el año 1900, and this we use all this to speak about the duration in time. Desde el año 1996. Completa las siguientes frases con información sobre Lidia. Tenemos acá los años. 1980 nace en Madrid. 1996 se hace vegetariana. She becomes vegetarian. 1998, 2003, remember the years in Spanish, we don't split, we don't say 1998, we say 1998, 1998, al 2003, estudia en la escuela de interpretación, Nancy Tuñón de Barcelona. 2000, 2004, funda con unos compañeros de teatro la Clan, eh, la clan de. I don't know what that is, that's like a theater y hace giras, tours por España. 2005-2006, trabaja en Sri Lanka con Payasos Sin Fronteras, Payasos Son uh, Clowns, y empieza a hacer yoga y estudiar sánscrito. 2007, a la actualidad, vive en Vigo y es profesora de interpretación en la Escuela Superior de, Alt <coughs> de Arte Dramático. También es profesora de yoga va a la India cada verano y sigue estudiando sánscrito. De vez en cuando participa en obras de teatro con la compañía Laclande. Entonces, nació en Madrid hace... Ta, ta, ta. So here you pause and please complete this. Es vegetariana desde hace... tatatá. Ta, con esta información. Hace... tatatá. Ta, años que vive en Vigo. Estudia sánscrito desde mm -mm, hace... Mm -mm, que, que hace yoga y desde que vive en Vigo... Ta, ta, ta. Por favor, hagamos pausa y completemos. Acá están las respuestas. Nació en Madrid hace 41 años. Es vegetariana desde hace 25 años. Hace 14 años que vive en Vigo. Estudia sánscrito desde el año desde el 2006. Hace 16 años que hace yoga, desde que vive en Vigo es profesora de interpretación y profesora de yoga. Así so look at the Structure, ¿sí? Nació en Madrid, acontecimiento, hace más tiempo. O es vegetariana, acontecimiento, desde hace 25 años, ¿sí? Eh, hace, desde hace, es decir, hace 14 años que vive en Vigo. Estudia sangre desde el 2006. ¿Mm? Bien. Entonces, haz un resumen de los acontecimientos más importantes de tu vida, ¿sí? Luego intercámbialo y escribe cinco frases. Bueno, this is to do in the classroom. But you could leave a comment saying five important things in your life using this, the hace, etc. And the, and the years and the time. ¿Mm? Eh, bien, acá tenemos la gramática: desde, hace y desde hace. Para hablar de duración, hace más cantidad de tiempo. Más que, más verbo. This is the formula. If you can print this, it would be great. Remember, you can download all these slides on my website and now it's discounted 70%. It's where it says classes L. You find the links below. Hace más de tres años que vivo en España. ¿Y tú? Yo hace ocho años. ¿Mm? Para marcar el inicio de una acción. Desde más fecha, por ejemplo, desde cuando estudias español, since when you study Spanish, desde enero. O desde que más verbo. Está en granada desde que empezó el curso. Desde que ha aprobado el examen. Está más tranquila. Para localizar una acción en el tiempo. Pretérito perfecto o indefinido más hace, más cantidad de tiempo. So to, to find a point in time para lo que es una acción, eh, eh, to, to find an action in, the, in time, ¿sí? Ha conseguido el trabajo hace muy poco, ¿no? Sí, hace solo un par de meses. Bueno, acá tenemos tarea. Estos son los ejercicios extra. So here I always, um, in my slides, there are a lot of more extra exercises. So you can download the slides. This is class number two, is a revision of Desde Hace, Desde Hace. I will link all, leave all the links below. And tomorrow, we will um, finish unit one of Aula Internacional tres, And then we'll continue with unit two. Remember, this is step-by-step. Step. I'm recording every day. So, if you sit down with me and you do it, you should be able to become well. This is an intermediate level, but please remember you need to practice speaking. So I wait for you. Um, on like in on go to my website and try to book a conversation class because I would love to meet you and practice speaking together. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Chao, chau chau.